Queridas amigas y amigos de Retos Femeninos, yo soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en un programa más de Ser Mujer, con un tema que, bueno, les va a interesar muchísimo a todas ustedes, señales de que una mujer es víctima de violencia. Pero voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Ana Goffin. Ella es psicoterapeuta, conferencista y escritora. Su intensa búsqueda personal se ha plasmado en sus libros Bruja, Sabia o Histérica Perdedora, La Culpa Tras la Ventana, Bruja Sabia, Suegras Felices, La Vida Tatuada en la Piel, Cómo Desaparecer una Ballena y Culpa Tras la Ventana. Ana también es maestra en salud mental con orientación psicoanalítica y especialista en trastornos del estado de ánimo y ansiedad por la Universidad de León, España. Ana, bienvenida aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que nos acompañes. Encantada de estar contigo aquí, Lucía. Es un gusto siempre poder llegar a más mujeres y más con este tema, que es un tema que yo he vivido en carne propia porque soy sobreviviente de violencia doméstica, y de ahí nació justamente que investigara un poco más sobre ese tema y este libro que es En la Boca del Cocodrilo. Ahora nos vas a platicar sobre él, porque además, Ana, pues justamente, ¿no?, estamos en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, a mí se encantaría, y más, bueno, además de que tú lo has vivido en carne propia, sé que también estás muy en contacto con Retos Femeninos. ¿Y cuáles serían las señales? Porque creo que es un tema que se ha hablado mucho, pero luego también se ha escondido mucho. Me da gusto que ya esté sobre la mesa, pero también cuántas mujeres, Ana, hay que todavía, ¿no?, todavía no lo asumen, todavía no lo hablan, todavía no lo sacan. Es muy difícil para una mujer hablar del tema porque está siempre el tabú de ser señalada. Y en las familias se maneja como un secreto. Es decir, es como penoso, es vergonzoso, es inadecuado ser una mujer que lo está padeciendo. Y entonces tenemos como dos escenarios básicos. Un escenario en el que todo se reconoce como violencia en las generaciones de las mujeres más jóvenes. Sin embargo, la mujer que realmente está viviendo un proceso de violencia muy difícil, ya sea física, emocional o sexual, lo calla. Y esto se debe a varias razones. ¿Quieres saber primero los síntomas o por qué lo ocultan? Lo que tú quieras, vamos a ver. Tenemos que ocultarlo porque nos da pena, nos da vergüenza, y porque en las familias muchas veces no se encuentra una coyuntura de apoyo. Claro. Yo cuando pedí historias para mi libro, recibí cartas en las que me ponían: Ana, cuando acudí con mi mamá, me decía, a las solas nadie las quiere, a las mujeres con hijos ya nadie las recoge, pero así en esas palabras, ¿eh? Y además, ese escogiste, con ese te casaste y tú te amuelas porque es tu elección. No son así todas las mamás, pero es una constante la falta de apoyo. Y por otro lado está el síndrome de Estocolmo doméstico, que realmente se habla poco de eso. Se habla mucho en relación a los secuestros, pero no en relación a las mujeres que son víctimas de violencia, que llegan a amar a su captor al mismo tiempo que lo odian y le tienen miedo, y a justificarlo, en especial cuando el violentador hace algo enfrente de más personas. Por ejemplo, si está esta mujer en una reunión con muchas personas y su pareja o su esposo se violenta y avienta algo o le empuja o le dice algo, ella lo justifica y empieza a decir: ay, perdonen, es que está estresado, ay, es que tiene muchos problemas, es que tuvo una infancia muy difícil. Empieza toda aquella justificación de que el que es violento, ya sea hombre o mujer, es violento porque ha tenido una historia difícil. Y desde ahí es muy difícil sacar a la mujer de esa situación porque está el amor y el dolor mezclado en un mismo envase.
Sí, porque entra la violencia, Ana, y luego de repente el señor entonces ya le trae flores al día siguiente o le pide una disculpa y vuelve a repetirlo, ¿no? Pero sí es una ambivalencia tremenda de entre, como tú bien dices, ¿no? Entre un amor y una violencia. Claro, porque así es el ciclo de la violencia y por eso quedamos atrapadas ahí. En el ciclo de la violencia empieza a gestarse la tensión en la pareja, de ahí viene el suceso violento, después el que se violentó se arrepiente y te ruega, te manda flores, te promete, te dice que va a cambiar, que va a ir a terapia, que nunca lo va a volver a hacer, que ese día de verdad estaba fuera de sus casillas, que te invita de viaje. Entonces la mujer, como está deseando que la relación funcione, porque ama a esa persona que la lastima, entonces espera esa luna de miel y entra justamente en lo que en el ciclo de violencia se conoce como luna de miel. Cada vez dura menos esta luna de miel, pero la mujer cae otra vez en la boca del cocodrilo y vuelve a repetirse el mismo ciclo hasta que se vuelve a gestar toda la tensión y hay algo que dispara que la violencia se vuelva a repetir. Y oye, Ana, tenerlo muy claro. Claro, y tanto que has investigado tú, ¿qué tanto está jugando? Yo sé que por muchos años jugó fuertísimo el factor económico, ¿no? Porque antes las mujeres pues, no trabajábamos, entonces no te quedaba otra más que quedarte, ¿no? Pero tú ahorita, ¿qué tanto ves que juega a veces esto de que y ahora cómo voy a mantener y ahora cómo lo voy a hacer? Más, por ejemplo, mujeres que igual no están escuchando, que tienen hijos, ¿no? Y que tienen pánico a salirse de esa relación por la cuestión económica. Creo que es un factor determinante en que la mujer no se vaya de donde está. Porque yo observo algo muy curioso en México. Las mujeres que tienen acceso a una preparación, a una realización profesional, son mujeres que en general tienen una situación económica buena y no se desarrollan en el trabajo por los hijos, por un acuerdo con el marido, y todo es válido, ¿no? Sin embargo, son las más preparadas para hacerlo, pero no lo hacen. Entonces, cuando sufren violencia, por ejemplo, una mujer que es un florero en su casa, pues es una mujer que está siendo violentada. Tengo un caso en el libro de una mujer que le da cáncer y el esposo, con todos los medios económicos, lo que hace es decirle, vete a curar a Houston, le pago el boleto a tu hermana, pero yo no te acompaño. No la acompañó nunca en su proceso de cáncer de mama. Y no la volvió a tocar nunca más. Esa mujer sigue ahí. ¿Por qué? Porque ante la gente tiene una imagen que quiere cuidar y le daría muchísima vergüenza decir, mi realidad es esta. Sin embargo, en mujeres con menos recursos económicos que están acostumbradas a trabajar y que salen a trabajar y son súper valiosas y muchas de ellas son madres solteras que tienen una pareja violenta que no es el papá de sus hijos, ahí entran factores diferentes, que no es lo económico, porque sí tienen lo económico cubierto, pero entra el problema de los síntomas. Como dices, hay algo que afecta sus emociones, su salud mental, independientemente de su salud física cuando hay moretones o hay golpes. En relación a lo emocional, la autoestima se va al suelo, me siento inadecuada, a ver si alguien me trata así, es porque yo no valgo. Y esa es la idea que yo me voy haciendo en mi diálogo interno. Mis emociones se mezclan y no sé ni qué siento. ¿Qué es lo que sucede? Siento que hay una situación afuera que no puedo manejar, que va más allá de las habilidades que yo creo que tengo, y entonces la permito. Y me estreso, pero con estrés del malo, de ese que sí te enferma. Y de ahí se deriva todo lo relacionado a la salud mental y a los trastornos psicológicos, como todos los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, el inicio de ataques de pánico, de trastorno obsesivo compulsivo, el tener hipocondria, porque muchas veces desarrollamos síntomas físicos, y también la depresión. Y ahí es muy difícil que la persona afectada se dé cuenta que está afectada por la relación en la que está viviendo. Entonces, aunque tenga los recursos económicos, pierde sus recursos de salud mental y emocional, porque el problema que tiene enfrente lo asume como algo inmenso. De ahí que es tan importante romper el silencio, crear comunidades de mujeres y saber que podemos hablar y levantar nuestra voz.
sin violencia, que es por lo que yo alego. Yo alego por la psicoeducación. De nada sirve ir a pintar un monumento, ir a gritar, llenar las calles y portarnos violentas nosotras, cuando tenemos recursos internos para que la violencia termine en donde empieza, que es en casa. Y no me refiero a la violencia que hay en el país, ¿eh? No estoy hablando de feminicidios, ni estoy hablando de violencia por asesinatos o por narcotráfico. Ese es otro tema. Hablo de violencia doméstica. Ahora, ¿qué hay de ese mito, Ana? ¿Tú qué opinas de esto de que es que me tengo que dar hasta que mis hijos ya crezcan o por mis hijos lo hago, ¿no? Yo sé que eso es algo que se pasa mucho, ¿no? Es que me tengo que aguantar porque pobres de mis hijos. Yo sé que luego los hijos salen peor, o sea, les afecta más, pero ahí la mujer está muy presionada por esto. Son creencias limitantes que hemos heredado porque hay muchos patrones que se repiten en los temas de violencia. Y desgraciadamente, esto va a sonar muy duro, pero es un pretexto. Cuando yo veo, no quiero que suene como una acusación, ¿eh? Pero es un pretexto que yo misma me pongo para no aceptar que no me estoy sintiendo con la habilidad de poder sortear el problema. Y por eso digo, pide ayuda y aprende a usar tu cerebro como una orquesta para que no uses esas creencias o esos pretextos. Porque hay mujeres que mueren. Aquí en el libro, la primera historia, me la mandó la prima de una mujer que la mató su pareja. Y nunca se fue y se quedó ahí. Y era una mujer muy exitosa económicamente. Ella sostenía la casa y él es al que corrieron de su trabajo por violento. Y regresando de una fiesta en Año Nuevo del trabajo de ella, él la golpeó hasta que la mató. Y bueno, híjole, Ana, es que es durísimo. Ahora, no sé si tú nos quieras compartir, ¿qué fue lo que a ti te aventó? Porque yo creo que es una línea pues muy, muy, muy dura, pero también es una reacción lo que dice la mujer, hasta aquí, o sea, no puedo más, ¿no? Esta decisión realmente no la tomé yo, porque yo era muy pequeña, pero la decisión la tomó mi mamá. En el momento en que mi papá, regresando de una boda con mi mamá, se pone furioso porque le parece que esa boda fue más bonita que la suya, ese fue su pretexto, fue por una escopeta y le disparó a mi mamá que me tenía cargada, porque él ya había roto objetos, ya había hecho, bueno, un desastre en la casa, aventó regalos de boda, rompió copas, y cuando nos dispara y esa bala pasa en medio de nosotras, eso se queda en mi memoria, pero mi familia lo guarda como un secreto. Sin embargo, mi abuelo ayuda a mi mamá a salir de ahí y a mi papá lo deportan porque no era mexicano. Entonces recibe todo el apoyo de su familia por el lado de sus papás, pero también por el lado de sus suegros. Pero a mí no me dicen nada. Y yo tengo recuerdos y hay cosas en mi vida que me empieza a afectar psicológica y emocionalmente. Por algo estudié tanto, ¿no? Yo sabía que algo en mi vida faltaba y que ahí me faltaba una piececita en el rompecabezas. Y le pregunté a mi mamá, que tiene 84 años, oye, yo me acuerdo de esto, sí pasó. Y ya me contó toda la historia y de ahí fue cuando dije, voy a pedir historias de más mujeres. Y recibí 50 cartas. Lo puse en mi Facebook y empecé a recibir cartas y cartas con patrones muy, muy similares. Y a raíz de eso vi que tenemos tres opciones básicas. La primera es vivir como víctimas y quedarnos ahí, sufriendo toda nuestra vida, por decisión o porque no tenemos el apoyo. La segunda es convertirnos en mujeres violentas nosotras mismas e irnos hacia el otro lado, vivir resentidas, vivir enojadas y ser un dolor de cabeza para todo el que está alrededor de nosotros, incluso ser victimarias o desquitarnos con nuestros hijos. Y en tercer lugar es buscar una red de apoyo, que no siempre es tu familia. Y esa red de apoyo te va a ayudar a empezar a formar tu fuerza y tu resiliencia. Y trabajar en ti, porque si tú no trabajas en ti y te das cuenta de todos los recursos que tienes, pero no has visto, es imposible que salgas de ahí. Ahora es un tema, Ana, bueno, yo te agradezco muchísimo. Créeme que me puse chinita cuando ahorita que lo platicaste, porque es algo, pues, bien duro, ¿no? Yo sí considero, yo llevo muchos años metida en este tema de la mujer, que sí es algo que ya se habla más. Pero a mí, créeme, Ana, que no sabes cómo me angustia el saber, de hecho tengo, y te lo platico porque es textual, una presentación de la situación de la mujer, y cada vez que llego a la lámina en donde habla de la estadística de violencia, en vez de bajarla, Ana, tengo que subir ese porcentaje, o sea, porque quiere decir que ya hay más.
Entonces, yo no sé por qué, qué piensas tú que te has metido tanto en este tema, por qué si se ha hablado tanto, se ha puesto más sobre la mesa, ¿por qué no ha disminuido? Es que es una, o sea, a mí me da tristeza y me da coraje también. Yo creo que el problema no ha disminuido porque no lo hemos atacado por donde va. El problema lo manejamos a nivel político, a nivel institucional y queremos que alguien nos venga a rescatar. En el libro, de hecho, hablo de que estamos en un pantano, en una ciudad habitada por cocodrilos desconectados de sus emociones, de sus sensaciones y de sus necesidades. Es decir, si usáramos nuestro cerebro triuno, la parte emocional, la parte reptiliana, que es la que nos hace huir para sobrevivir, atacar o congelarnos, y la parte racional, otro cuento sería. Pero eso nadie nos lo enseña. En la escuela tenemos 1000 asignaturas, menos esta. La inteligencia emocional y racional es algo que no aprendemos. Y en esta ciudad cocodrilo, además de todos los problemas que vivimos por tráfico, contaminación, sobrepoblación, pues nos cayó una pandemia. Y eso nos hizo quedarnos encerradas en casa con nuestras parejas e hijos, lo cual hace que la relación sea mucho más tirante, porque la convivencia tan cercana se vuelve muy difícil, es como un Big Brother, literalmente. Y de ahí que haya habido un incremento en las cifras y principalmente en que no estamos atacando el problema en donde es nadie va a venir a rescatarnos. Necesitamos aprender nosotros mismos a ubicar nuestras sensaciones, emociones, necesidades y aprenderlo a pensar, porque es la única manera en la que vamos a poder tener una vida con bienestar y con relaciones más sanas y enseñarles a nuestros hijos a hacerlo. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Se cae tu hijo y llora y en lugar de preguntarle si le dolió, le das una paleta. La próxima vez que tu hijo se cae, lo que hace es ir a comerse algo, porque es la solución ante ese golpe que le duele. Y así nos vamos desconectando, tomando respuestas que no están procesadas y pensadas ante situaciones de la vida diaria. Es como si nosotras sentimos angustia y en lugar de arreglar el problema que tenemos con alguien, vamos y nos damos un atracón o para controlar la situación dejamos de comer, usamos lo que tenemos más a la mano para sobrevivir. Pero si no nos conocemos, si no tenemos los medios para crecer como mujeres en cuanto a responsabilidad personal, conciencia e inteligencia emocional, será imposible y las cifras las vas a tener que seguir cambiando cada año. Ahora, ahí me lleva a algo que tú estás apuntando. Hay que educarnos, estoy de acuerdo. Yo no tengo tres mujeres hijas y tengo un hombre. Ok, tenemos que educar a las mujeres. Pero ¿qué de los hombres, Ana? ¿Cuántas veces al hombre como que seguimos, ¿no? En esa cultura de machismo y como yo digo, ¿quién educa a los hombres? Los estamos educando mujeres. Entonces, ¿de dónde romper esa? Yo sé que es algo muy cultural, pero no podemos estar viviendo así generaciones y generaciones y decir, echarle la culpa a la parte cultural. Claro, y justo es donde encontré que hay patrones que se repiten muchísimo, muchísimo. El machismo corre por las venas de las familias mexicanas, ¿no? El hijo no se levanta a lavar su plato, al hijo le tienden la cama, si el hijo llega desvelado, pues le hacen los chilaquiles en la mañana, si la hija llega desvelada o tomo de más, se la ponen como chancla. A ver, nosotras mismas lo vamos haciendo. Y esto se trata de igualdad de género, no se trata de una lucha intestina contra los hombres, porque desde ahí no vamos a ganar nada. No todos los hombres son malos. Y veo machismo, veo patrones que se repiten por el ejemplo de madres, abuelas y bisabuelas. Y aquí entra otro trabajo muy importante que va a salir en mi nuevo libro que se llama Orugas, que es el trabajo transgeneracional de nuestro linaje femenino, para no repetir todo aquello que nuestra familia es considerado normal, sin embargo son patrones dolorosos y el machismo es un patrón que se repite así. Oye, mira, y también sabes que no sé si hacer conscientes, nos pasó, por ejemplo, en CEFIN, donde estamos, hacemos congresos, ¿no? Para la mujer. Y yo me acuerdo que alguna vez de entrada les tratamos, así fue el abordaje que nos equivocamos, ¿eh? A muchas mujeres les preguntábamos, oye, ¿sufres violencia? Inmediatamente te decían, no, 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 para nada, no todo. Y luego empezamos a cambiar un poco el acercamiento, ¿sí? A decirle, oye, a ver.
y tu pareja, tu esposo, de repente llega borracho, ah, pues sí, ¿sí? ¿Y qué hace cuando llega borracho? Y entonces las hacías consciente, ¿sí?, de que pues, tenían violencia en su casa. Pero créeme que también era un compromiso fuerte, Ana, el decir, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué herramientas les das para salir de esa violencia, ¿no? O sea, ¿tú qué recomendarías a las personas que, a las mujeres que nos están escuchando, para salir de ese círculo de la violencia? Porque a veces son amigas, pero ¿con quién hay que hablar? De entrada, hay que buscar en cualquier buscador de su teléfono, computadora o iPad, el violentómetro. En el violentómetro viene un semáforo en el que nos indican qué es violencia y qué no. La ley del hielo es violencia y lo hacemos desde niños. No te hablo en un mes, no te hablo en dos meses, te castigo, no te me acerques, no me toques, y eso es violencia. Y ahí te van poniendo cómo la violencia evoluciona y en qué color estás en el rango de peligro. Si es amarillo, si es naranja o si es rojo. Ya desde ahí, si yo tengo un violentómetro a la mano y leo todo lo que es violencia, podré saber de qué estamos hablando. Porque, a ver, la violencia puede ser lo más sutil. A ver, el hecho de que tu pareja te diga, ay, hoy te ves gordita, y te le acerques y lo quieras abrazar y te diga, no, hazte para allá porque mira, hoy no estás tan guapa, te engordaste, pues no me gustas. Es como violencia contra el físico de una persona. Claro, por supuesto. Y está dicho de una manera muy sutil, ahí estás gordita, qué risa, las bromas hirientes, los chistes machistas, todo eso nos acostumbramos y nos reímos. Porque si vas a una cena y hacen un chiste, no es que las viejas, X cosa, y es chistoso, tú como mujer te ríes. Y vamos nosotras mismas promoviendo que no se den cuenta qué es violencia. Aunque ya hay otro extremo en el que las mujeres todo es violencia. Sí, eso sí. Estoy de acuerdo contigo. O sea, nos hemos ido del otro lado, ¿no? Sí. El famoso acoso laboral, que me decía un empresario, es que ya tenemos hasta miedo, ¿verdad? Aquí saludar a las mujeres porque entonces todo se convierte en acoso. En acoso, claro. Y entonces la línea es muy delgada y hay que ser conscientes. Yo creo que si eres consciente y si alguien te toca de una manera que te incomoda, te das cuenta que te está tocando de una manera que te incomoda. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. También cuando no trabajamos en nosotras mismas, percibimos las cosas de una manera, digamos, chueca. Cuando alguien tiene el corazón roto, su amor sale en pedacitos, pero también lo percibe en pedacitos. Y a veces nuestra percepción no es tan acertada. De ahí la importancia de tomar psicoterapia, de acudir a grupos de ayuda. Y el patrón de lo que hablabas ahora, de el alcohol, es un patrón que se repite en casi todos los casos de violencia. Están las adicciones, las enfermedades mentales, y la psicopatología, todas las personas con rasgos sociópatas o psicópatas, y son cosas que nadie nos ayuda a identificar. Por eso en el libro, en cada historia, no puse una solución porque no existen tres pasos para salir de ahí, pero sí acudo a toda la parte psicológica de qué es lo que sucedió en el caso y en qué es en lo que debemos fijarnos. Si hay un síndrome de Estocolmo, si lo que hay es una niña herida que está permitiendo todo, si lo que hay es un hombre que está enfermo o una mujer que está deprimida, es ir identificando todas las cosas que están envueltas en este problema, porque es un problema que es sistémico y además abarca muchísimas cosas, no una sola. De ahí la dificultad de erradicarlo y decir, vamos a poner anuncios de igualdad de género y ya, o vamos a una manifestación y ya. No es así, porque ninguna institución va a entrar a tu casa y menos ninguna institución va a entrar a tu desarrollo personal, a tu corazón, a tu mente y a tu historia. De ahí la importancia de escribir nuestras historias. Empezar por hacer evidente que he vivido. Pero mira, ahora que te estaba yo escuchando, Ana, muchas de las causas que estás poniendo sobre la mesa, bueno, no digo todas, pero muchas, yo considero, no sé tú qué opines, que se podrían detectar, vamos a llamarlo así, o prevenir en el noviazgo. A mí me preocupa, hay el violentómetro este que estamos mencionando, lo están poniendo también en las universidades. O sea, si te ves la cantidad de jóvenes que ya están teniendo violencia en el noviazgo,
y que sin embargo no les importa, mi amor lo va a cambiar y cuando me case va a cambiar. Y yo creo que es un foco rojo el que lo tengas tú antes de casarte, no antes de establecer un compromiso. El problema es que no lo ves. Y alguna vez leí en alguna red social, no te cases enamorado, y me llamó la atención. Y leí, sí, había algo que corría, y de hecho lo pongo en el libro. A las relaciones hay que darles tiempo, porque al principio, los primeros 2 años, la atracción es química y es física. Y lo que le digas a esa persona no te va a escuchar. Te lo digo porque, a ver, así fue en el caso de mi mamá. Todo el mundo veía por fuera que era violento. De hecho, mi abuela paterna lloró en la boda de mis papás. Le dijo, pobre de ti, ¿con quién te estás casando? Mi papá fue sobreviviente de guerra y tuvo una historia infantil muy dura y era bipolar. A ver, ¿con quién te estás casando? No, es que yo voy a poder, yo lo voy a cambiar. Y no es una crítica a mi mamá, es que ella estaba enamorada, se casó a los 6 meses de conocerlo. Y además ella estaba enloquecida con él porque, ojo, la mayoría de los hombres que son así de violentos son encantadores. Claro, por supuesto. Y era guapo, encantador, seductor, inteligente. Entonces tenía todas las cualidades para parecer como el gran partido. Eso no lo veía mi mamá, lo veía la gente de alrededor. Y es justo lo que dices. No hay que casarnos o irnos a vivir con una persona hasta que haya transcurrido cierto tiempo. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo en riesgo. En el caso que menciono de la mujer que la mató su pareja, fue una relación en la que todo fue dinamita. Él la conquistó, bueno, se la llevó de viaje, la trató como princesa. Se casan y en la luna de miel le dice el bikini, te lo quitas, te pones un traje entero porque a mí no me gusta que te vean. El mesero por descuido tira una copa sobre su camisa y se pone como loco y le pone una gritiza de aquellas. Ahí ella empieza a darse cuenta, la violencia empieza a escalar, pero ni siquiera cuando a él lo corren del trabajo, por eso ella reacciona. ¿Por qué? Porque no ha pasado el tiempo para que ese desenganche sexual y químico se dé. Por supuesto. Y venga la realidad, yo estoy de acuerdo. O sea, oye, se ha estudiado el cerebro enamorado y te lo dicen. O sea, que pierdes totalmente objetividad. Ahora, en este libro que nos estás platicando, Ana, tú reúnes historias, pero me estás diciendo que vas a sacar otro, Orugas. Sí. A ver, cuéntanos ahí qué es lo que pretendes tú, o sea, qué nos vas a dar. Yo creo que la biblioterapia es una herramienta para sanar muy importante. Yo la usaba mucho, en este momento ya no de consulta, porque me dedico más a escribir y a los cursos, pero cuando fui psicoterapeuta durante muchos años, usaba los libros como herramienta, incluso historias, para poderlas trabajar. Y lo que hice con este libro fue escribir la historia de la abuela, la mamá y la hija, y después hacer un libro de trabajo para trabajar tu relación hija-madre, a raíz de una lectura. ¿Por qué? Porque ahí nos vemos reflejados y porque es mucho más fácil a través de la historia de otro poder ver cosas de mí sin tanto juicio. Y creo que en estas historias también vienen todas esas partes de secretos, de violencia, de patrones, de alcoholismo, que se callan en las familias y se vuelven a repetir en la generación que sigue. Ahora, a quien nos está ahorita viendo, escuchando, Ana, ¿cuál es...? A grosso modo serían las señales que tú como persona, como mujer, podrías detectar en ti misma para decir, es que sabes que soy víctima de la violencia, ¿no? Ya después viene un segundo paso de que qué hago, pero ¿cuáles vendrían siendo esas señales? Mucha angustia, angustia, mucho miedo, el sentirme que no puedo con mi vida, lo que está pasando no lo puedo manejar, el sentir mucha tristeza constante, sentimientos de inculpación, el responsabilizarte por lo que hacen los demás y seguir creyendo que lo vas a cambiar, el empezar a manejar una vida real en tu casa y enseñar afuera otra vida que es irreal. Escondes. Escondes, pero bueno, tú te das cuenta que lo estás escondiendo. Y en general es un malestar y una autoestima completamente baja. Y cuando hay golpes, bueno, pues tienes la prueba física de lo que está sucediendo. Cuando es psicológico es más difícil. Aquí también hablo mucho de abuso sexual y de cómo se oculta y cómo las mujeres cuando crecen, porque también me mandaron historias en las que hay violencia y abuso,
cuando crecen empiezan a tener problemas en sus relaciones de pareja por ese abuso. Pero tú lo sabes, y a veces se contó en la familia y les dijeron, te callas porque es tu papá, porque es tu tío, porque es tu abuelo. La misma mamá está permitiendo que se dé ese abuso en la familia. Entonces, cualquier mujer que se sienta angustiada, con miedo, estresada, que se esté enfermando mucho, que no quiera tener a esa persona cerca y a los 10 minutos tenga una necesidad extrema de esa persona, porque se da esta polaridad, ¿no? Por un lado y por otro te odio, como el libro que se llama Ni Contigo Ni Sin Ti, literalmente así. Cuando tú te sientes que no puedes vivir sin alguien, pero tampoco puedes vivir con él, estás en una situación de violencia. Ahora, tú te atreviste, Ana, a romper, ¿no?, ese ciclo de violencia, pero en tu experiencia, ¿cuántas veces se repite, ¿no?, ese patrón? Es decir, una hija, ¿sí?, que vio que su papá era violento y luego se casa y vuelve a repetir ese patrón. ¿Es común? Muy común. En la mayoría de los casos vemos un patrón repetitivo de lo mismo. De ahí me animé a hacer el libro de orugas, justamente por la repetición de patrones, porque es increíble cómo lo volvemos a repetir y lo volvemos a vivir, porque para nosotros, ¿qué es nuestra realidad? Pues es un constructo de nuestra infancia, de lo que vimos en nuestra casa. Y para nosotros lo que pasó ahí, lo que pasó en la mesa, es lo que es el mundo y es lo que nosotros visualizamos como nuestro entorno y nuestra realidad. Y si mi realidad fueron golpes, gritos, ley del hielo, abuso, abuso sexual por parte de algún familiar, para mí eso es lo normal, porque es lo que viví. Y desde ahí es desde donde tengo que plantearme, existe mi realidad, pero también existe otra. Podemos ayudarnos incluso de series. Hay una serie ahorita en Netflix que se llama Mucho por Limpiar o Todo por Limpiar. Ay, está buenísima. Y ahí ves claramente cómo la protagonista, que empieza a limpiar casas, cuando decide dejar a su pareja, se enfrenta al reto de, número uno, ¿cómo cuido a mi hija? ¿Cómo la mantengo? Ella cabe en albergues y no logra salir del problema hasta que rompe completamente con la pareja y con su mamá. Porque la negligencia parental, ¿sí? No haberles puesto a tus hijos atención, no haberles dado afecto, amor y aceptación, es negligencia parental y es violencia. Y hasta que ella se da cuenta que su mamá no nada más es una persona negligente, sino es una persona que está enferma mentalmente y se separa de ella, es cuando ella puede salir adelante y empezar incluso a estudiar una carrera y ganar una beca. ¿Qué pasa? A ver, decir mi mamá es tóxica es fuertísimo y es durísimo. Pensemos en familias altamente problemáticas, no usemos la palabra tóxica para que sea más sencillo de ubicar. Pues sí, mi papá es problemático, mi mamá es problemática, yo necesito límites y distancia. Pero hay que aprender a poner límites. De ahí la importancia de psicoeducarnos. Esto es todo un proceso de crecimiento personal y de desarrollo. Pero justo la semana pasada, Ana, tocamos ese tema, lo que era cuando existe algo tóxico en una familia. Y me encanta porque llegamos a la misma conclusión de lo que tú estás mencionando. Esto es un autoconocimiento, o sea, una autorreflexión y mucho valor. Porque no es fácil salir, pero creo que vale la pena. O sea, vida tenemos una y no tienes por qué estar tú sufriendo. Oye, Ana, se nos ha pasado el tiempo volando, créeme. Ese tema me parece, muy importante, además de muy interesante. Me encantaría si nos pudieras dar, pues ahora sí que un pequeño resumen, un mensaje, y que nos digas, por supuesto, ¿no?, dónde encontrarte a ti, tus libros. El mensaje que les quiero dejar es que empiecen a trabajar en ustedes mismas, a aprender a usar su cerebro como una orquesta, a hacerse caso y escucharse, y a pedir ayuda, porque esto no lo vamos a solucionar a través de la violencia. La solución a este problema está en tu casa y en mi casa, a través de la psicoeducación. Si quieren el libro, se llama La Boca del Cocodrilo, es verde y tiene un cocodrilo, lo pueden pedir en Amazon, también está en librerías, creo que en Amazon les llega más rápido. Claro. También pueden descargarlo digital en donde quieran, y mis redes son Ana Gofín, con doble F, en Instagram y en Facebook. Oye, ¿y el próximo para cuándo va a salir? Yo creo que a principios del año que entra. Me gustaría que estuviera como por ahí del Día de las Madres.
Ah, no, pues estaría padrísimo. Bueno, pero ahora sí que podemos empezar con este, Ana, y yo sí me gustaría mucho agradecerte, ¿verdad? Porque creo que es un tema, y más ahorita, ¿no? Que está, pues que lo tenemos, ¿no? Tan fresco, pero sobre todo invitar a todas aquellas que nos están escuchando a lo que tú apuntaste, esa autorreflexión y ese autoconocimiento y estar seguras, como tú bien dices, que podemos cambiar de vida, que esto no es normal, que podemos salir, ¿no?, de esta situación tan dura. Yo te agradezco muchísimo, Ana, de veras que has estado aquí, ¿sí?, en Retos Femeninos, en Ser Mujer, y les agradezco a todas y a cada una de ustedes por estar aquí conmigo. Yo soy Lucía Legorreta y les mando un fuertísimo abrazo y las espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Un abrazo. Gracias.